El gran remate de libros que se realizó en el Auditorio Nacional del 30 de marzo al 7 de abril llegó a su novena edición y fue el lugar más visitado durante la Semana Santa para los amantes de la lectura, debido a que fue una ocasión única para comprar una enorme variedad de libros con increíbles descuentos y oportunidad para encontrar títulos olvidados en bodegas o rezagados en las ventas. En un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche, los visitantes pudieron encontrar 200 expositores y más de 350 fondos editoriales, con descuentos hasta del 70%. Además de una serie de actividades para fomentar la lectura y promover los libros, como narraciones orales, cuentacuentos, charlas con escritores y poetas, música en vivo, zonas de lectura, libroclubs, talleres para niños y jóvenes y homenajes que en este año se dedicaron a los escritores recientemente fallecidos, Gerardo Danis, Julio Scherer y Vicente Leñero. Entonces este tipo de eventos se me hacen muy importante porque acercan a la gente a la lectura, ¿no? Y aparte están dando ofertas muy buenas de 70% de descuento, 50% de descuento. Entonces es una manera muy buena para acercar a la gente a la lectura, ¿no? Visitando los diferentes stands, pues sí, pude comprar algo de Agatha Christie o de Lovecraft, ¿no? Entonces no venía buscando algo en específico, pero al final ya me llevé dos libros. Yo les recomendaría muchísimo que asistan a este tipo de eventos, son muy buenos y que se acercaran a la lectura, ¿no? Sí, creo que es una buena aportación para todo el distrito, bueno, de los que vienen del otro lado, para que se incentiven a leer más que nada, que igual con los niños, toda la familia se ponga a leer. Muchas están hasta la mitad de precio, 70% como dice en su publicidad. Bueno, yo venía a buscar dos libros, pero ya estaban agotados. No me voy a tener que venir hasta la otra. Te llevo dos revistas. Y un libro, que por cierto no venía por él, pero... Todavía tienen calidad, los libros igual son de muy buena calidad. Ya lo sabes, si buscabas un libro que creías agotado o una buena lectura, el remate de libros en el auditorio es la oportunidad que esperabas.